Bueno, aquí vamos a hacer un pre-wash de los Pure Contact G3 edición 3 con la palma G3 Duo. Vamos a hacer un pre-lavado para poder sacar suavecitas los restos de jabón, los restos de producción de este guante. Estamos haciendo un prelavado con agua tibia para poder activar la palma y a la vez eliminar tobiquito las impurezas que viene el guante directamente de fábrica. Lo que es una especie de talquillo, residuos y todos esos materiales que restan las propiedades de agarre. En otras palabras, vamos a activar el G3 a su máxima potencia. Recuerden que después de lavarlo, nunca se debe exponer directamente a los rayos del sol, o a un heater, o a un fuente de luz o energía o fluorescente. El secado tiene que ser a la sombra, en un área no muy caliente y sobre todo que haya ventilación. Hay otras técnicas para poder hacer un secado más rápido. En algunos casos es poner periódico o papel para de esta manera se pueda absorber el agua correcta. Recuerden que también el agua es un contraproducente. El agua, la tierra, el dejarlo con lodo, el dejarlo con una especie de una película de tierra o sucio, ese es contraproducente porque se cartonea, se pone una especie muy rígida, muy dura y pierde las propiedades del látex. Yo le voy a dejar remojando aquí una media hora aproximadamente para que pueda activarse de otra mejor manera, porque cuando le metemos al agua, le introducimos aquí en este líquido tibio, lo que hace es salir unas burbujas. Y esto quiere decir que de esta manera se sigue activando. Tenemos que dejarle remojando aquí. Podemos poner una especie de espeso para que esto quede introducido dentro del agua. Y dentro de media hora lo vamos a ver con el látex un poco más abultado. ¿Okay? Quizás no se note mucha diferencia, pero recuerdo cuando usaba el G1 en el 2006, la primera palma, el G1 hacía estos efectos. Incluso en las recomendaciones venía que dejáramos remojando en agua tibia. Claro, este es otro tipo de palma, pero he seguido siempre ese protocolo. ¿Okay?